Luego ambos individuos cayeron en lo que parecía un bosque. Isaac fue el primero en levantarse de ambos. «Au, mi cabeza duele. ¿Dónde rayos estoy? ¿Acaso no debería estar muerto?» Isaac mira alrededor y se da cuenta de que está en un bosque. Es raro. Muy raro considerando que estaba en una nave de tecnología antigua. Isaac se toma la cabeza. Joder, mi cabeza. Duele peor que cuando la puta efigie me daba alucinaciones. Isaac comenzó a escuchar gruñidos. Oh mierda, va con Carver a despertarlo. Amigo, pero Carver no despierta. No me jodas, ¿acaso está? Lo voltea para ver su Dri y se percata que solo está en amarillo. De pronto se escuchan más gruñidos y una risa. Mierda, es cierto. No puedo esperar a que despierte. Tendré que sacarlo de aquí. Luego de unos 10 minutos lo arrastra hasta una cueva cercana. Aquí deberíamos estar a salvo. Luego de dejar a Carver en la cueva, usando su cinética bloquea la entrada con una roca. No es de lo mejor de protección, pero eso debería de bastar. Por ahora juntaré unas ramas y hojas del suelo para hacer una fogata. Bueno, necesitaré algo de luz. Saca su lanzallamas y saca un pequeño chispazo creando una fogata. Eso bastará. Se quita el casco. ¡Ah! Al fin un poco de aire. ¿A qué se refería esa mujer? Diríjanse al templo Hakurei. Una amiga mía les dará indicaciones. ¿Templo? ¿Hakurei? Eso suena como japonés o algún idioma oriental, supongo. Unas 2 horas después. ¡Ak! Mi cabeza. Isaac. Dime que no estamos muertos. Isaac estaba checando su inventario viendo cómo estaban en cuanto a recursos. Oh, Carver, despertaste. Me alegro que estés bien. Isaac. ¿Seguimos vivos? Sí, aunque ahora no sé qué hacer. Lo único que sé, es que estamos en un bosque. Y no estamos solos. Isaac, le explicó toda la situación a Carver. Entiendo. Entonces esa mujer quiere que vayamos a ese templo y que este mundo está lleno de peligros. ¿Correcto? Isaac asintió. Así es. Y al parecer tenemos 200 unidades de munición. 5 botiquines grandes, 10 botiquines medianos y 2 botiquines pequeños. Habrá que dividirnos los recursos. Ok. De acuerdo. Tras dividirse los recursos entre ellos, se echaron a dormir. Al día siguiente, ambos hombres salieron de la cueva sin rumbo fijo hasta que a lo lejos vieron una especie de aldea. Vaya, al fin algo de civilización, dijo Carver con algo de felicidad en sus palabras. Sí. Aunque al parecer lo mejor será ir a escondidas. Dijo Isaac tomando a Carver y llevándolo a unos arbustos. Auch, Isaac, ¿qué te pasa? ¿Acaso no ves que son gente normal, no son necromorfos? Decía Carver con algo de enojo y confusión. Lo sé, Carver. Pero mira. La gente de aquí nos vería como bichos raros y quizás nos ataquen. Lo mejor sería ir a escondidas hasta encontrar a alguien que nos ayude con información. Dijo Isaac con algo de inseguridad y ambos vieron que la gente de este mundo eran algo atrasados tecnológicamente. Demonios, no me gusta esta idea, pero bueno. Tienes razón con el tema de la información, vamos. Tras unas horas de ir a escondidas por la aldea, Isaac y Carver, tras escuchar a algunas personas, averiguan información de diversa índole sobre la cultura de este mundo, que el mundo se llama Gensokyo, sobre las criaturas llamadas Yokai y lo más importante. Escuchan de una maestra que está en la escuela de la villa que tiene un conocimiento de Gensokyo bastante amplio. Vale. Tenemos que encontrar a esa maestra. Según Midri, la escuela de la villa está pasando el mercado. Decía Isaac susurrando. Vale, entiendo, e Isaac, deberíamos buscar comida en ese mercado que hace tiempo que no comemos nada. Decía Carver tomándose el estómago. Recuerda que no podemos salir por ahí, Carver. Podríamos usar las unidades de cinética para tomar algo de fruta a distancia. Bueno, está bien. Y ambos personajes se empezaron a dirigirse al mercado, escondiéndose entre los edificios y los arbustos cercanos.